Aquí, amigas, estoy usando el color berenjena. Lo que pasa es que mi vecino tiene un taller de herrería y se escucha todo el ruido. Por eso lo puse el mudo. Pero aquí estoy usando el color berenjena. Como la pieza es grande, bueno, aquí ya terminé de pintar con el color berenjena. El color, como está húmedo, pongo el berenjena y lo va absorbiendo la tela, entonces va bajando la tonalidad. Pero no puedes poner tanto porque también se va a ver muy, muy oscura la sandía y no es así la sandía. Voy a usar el color rojo fluorescente, es el 103. Aquí hay dos opciones, puedes poner blanco o puedes poner rojo como luz. Una vez que ya pinté la faldita, vean, la cámara la tuve que poner de frente para no tapar con las manos, pero a mí se me facilita ahorita por el dibujo así. Voy a agarrar un pincel que tiene, ahí está, tiene una diagonal, trae un corte en diagonal. Y voy a pintar de negro cada semilla. Tú lo puedes hacer con un delineador, con el pincel que más te acomode.
solamente pones unos puntitos, unas comitas en blanco, la puedes dejar así o si tú quieres las puedes ir difuminando, que para mí es lo mejor, para que se vea una lucecita y no, aquí sí hay que estar limpiando el pincel. Ahora con el color blanco, tiene que ser blanco. No les recomiendo que pongan un plata, si lo quieres hacer como la sandía, ¿ok? O igual esta parte pues ya se sabe que es sandía, blanco y verde, si quieres así. Si no, puedes poner un color rosita, un azul, el que tú quieras combinar. No es exactamente un reglamento que lo tienes que pintar igual así, pero en esta ocasión yo lo voy a pintar de blanco. Puede ser blanco, puede ser color marfil, pero pues si sí, en caso que no tengas blanco, ¿verdad? Todos sabemos que la sandía lleva blanco, pero igual si no te gusta, puedes poner parte una sandía en una rebanada y fíjate qué colores tiene, cómo se forman, para que te des una idea. Así vamos a pintar todo esto. Hay que tener en cuenta que aquí lleva un doblez. Vamos a usar un color gris, el gris que tengas. Si tienes un gris bajito, pues mejor. Si no tienes gris bajito y tienes solamente el fuerte, bueno, pon blanco en un godet, en un platito, en algo, pon blanco y ponle poquito, muy poquito gris del que tienes, y va a bajar la intensidad del color. Ahora, si no tienes ningún gris, vas a agarrar color blanco, vas a agarrar el color blanco aquí, una pizca de blanco, y vas a agarrar el color negro. Lo voy a hacer aquí rapidito. Aquí es un puntito. Y aquí ya se me hizo ese gris suavecito que yo quiero. Y en esta parte del doblez lo voy a poner. ¿Ok? Así se hace el gris. Ahora, si tienes un gris muy fuerte, rapidito también lo voy a hacer para que no se me seque mi pintura. Yo tengo el gris claro, que es el que hice, y tengo el gris, está otro gris que es gris oscuro. El que tengas, supongamos que tienes este fuerte. Voy a agarrar blanco y voy a agarrar un puntito de gris. Y ahí ya bajó el color, la intensidad. Si yo pongo más gris y pongo poquito blanco, me va a agarrar un gris fuerte, porque es más oscuro, más pintura oscura y poquito blanco para aclarar. Y aquí es blanco y poquito gris
para que sea más color tiernito. Son dos formas de hacer gris de diferentes maneras te van a salir. Practícalo.